Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Darte TV. El día de hoy tenemos una noticia bastante buena para usuarios de Xiaomi Redmi 8. No Redmi Note 8, de Redmi 8. Pues MIUI 2 está llegando a los variantes europeos y de Rusia. Entonces, la versión beta estable les está llegando. ¿Esto qué quiere decir? Pues de que va a llegar a unos cuantos, pero no a todos. O sea, ¿cómo? Pues a cierta cantidad de usuarios les va a llegar esta actualización entre esta semana y el transcurso de la que sigue. Ya que se ve ahí que no hay ningún problema, pues ya avanzaremos y avanzará más bien la descarga de esta actualización para el público en general. Es decir, les va a terminar llegando a todos en su momento. Por ahora está llegando a Rusia, a Europa, en una versión beta estable. Y podemos ver aquí que es la versión 12. Vamos a acercar un poco. 12.01.1.0QCNEUXM o la versión de Rusia en todo caso. Estamos mediante Técnica Web y son quienes nos están diciendo eso. Entonces, el Redmi 8, una versión estable beta global que va a llegar conforme avance el tiempo a más y más personas, dependiendo de tu región, obviamente. Y también tenemos buenas noticias para usuarios del Xiaomi Redmi 8A, pues a ellos también les está llegando MIUI 12 a partir del día de hoy. En China y Europa es una versión, al parecer también beta, beta estable, como puedes ver justo ahí. ¿Y esto qué quiere decir? Pues lo mismo que en la versión del Redmi 8. Si tienes un Redmi 8A de Europa o que esté en la región de Europa, pues esta actualización le va a llegar en el transcurso de estas semanas a unos cuantos usuarios, no a todos, ya que esos usuarios no reporten ningún bug, no reporten ningún problema, ya avanzará esta versión a ser una versión global estable y ya llegará a todos los Redmi 8A del mundo como tal. El Redmi 8A, cosa que es un equipo bastante, bastante interesante, que de hecho tuve dos veces en el canal. Este es una caja que me quedó del último que vendí, era un rojo. Y es un gran, gran equipo de gama de entrada, si no quieres gastar más de $150 en un equipo, con 32 GB de memoria interna, 2 GB de RAM, una cámara capaz, sin lector de huella, eso sí, pero de ahí fuera vamos, conexión USB-C, 5000 mAh de batería. Es un gran, gran equipo, muy completo por el precio. Entonces, a esos dos les está llegando MIUI 12 por ahora. Si es la primera vez que ves este canal, pues te invito a que te suscribas para que no te pierdas más videos sobre noticias, información aquí abajo y botón rojo. Dale click, activa las notificaciones para que no te pierdas de más videos aquí en DertTV. Dale like a este video si te gustó, si te informó, si fue así. Y es todo por ahora. Nos vemos muy pronto en un próximo video.